Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy en una nueva subasta mensual de la neozelandesa Fonterra. Se consolidó la octava suba consecutiva del precio de los lácteos con una tonificación del precio promedio de 15% respecto al remate anterior. El valor promedio por tonelada para todos los lácteos quedó en $4.231. La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, aumentó 21% y cotiza ahora a $4.364 la tonelada. Otro de los productos que más valorizó en la jornada de venta fue la manteca, que subió 13,7% y quedó en $5.826. El volumen vendido en la plataforma Global Dairy Trade, perteneciente a la mayor exportadora de leche en polvo del mundo, fue de 25.554 toneladas de lácteos. En virtud de esta situación, es un muy buen momento para atender a las vacas y mejorar la producción. La suplementación estratégica o la formulación a medida según las necesidades puede ser el camino para aprovechar este excelente momento comercial de los lácteos. De eso hablamos con el doctor Matías Topolansky de Suplementos Torrevieja. Bueno, muy bien, Jorge. Como bien decís, normalmente los verdeos de invierno, raigrasis y avenas son carentes o muy bajos en magnesio. Dando eso, manifiesta una patología muy clásica, que son animales caídos, bajas producciones, impacta bastante. Y bueno, y Torrevieja lo que está mostrando para esta vez son latones energéticos, los cuales vienen adicionados con magnesio para poder tratar de colaborar y prevenir esa hipomagnesemia que es de esperar de encontrar frente a un verdeo. Llevando este esquema a nivel predial, ¿qué resultados pueden esperarse a nivel de recuperación, sobre todo del ganado, y a nivel de la cuenta final, digamos? Aquí, como hemos hablado en otras notas, aquí hay inversión, hay que esperar un retorno, porque los números son muy ajustados muchas veces. Tenemos dos impactos. Primero, un impacto del producto en sí mismo, que es la fuente de energía, que a la dosis que estamos manejando, que son dosis pequeñas, estamos dando un shock energético a lo que es el rumen de vuelta y no al rumiante. El impacto del magnesio sí va a ser alto porque realmente estamos queriendo corregir la hipomagnesemia. Frente a tu pregunta de un tema económico, que lo cual es válido, el retorno para este tipo de tecnologías puede rondar de vuelta entre un 80-100% sobre la inversión hecha. Bien, bueno, es preguntar también acerca del desarrollo de estos mecanismos que llegan al productor luego de la investigación y desarrollo de Torrevieja, ¿verdad? ¿Qué validación tiene todo esto? Y específicamente, para el caso que estábamos hablando, ¿cuál es el producto que se ofrece para la obtención de una recuperación de magnesio, sobre todo en la alimentación? Bueno, como validación, lo que hemos hecho de un tiempo a esta parte, hemos ido primero por etapa de fórmulas, armando fórmulas, después validando las fórmulas y después haciendo pruebas a nivel de campo. No son pruebas científicas en el sentido que no somos una universidad, o sea, o no somos un ente que nos dedica. Pero sí son muy prácticas. Pero sí son prácticas. Entonces, en la practicidad sí vimos sí que visualmente lo que eran animales caídos no se visualizaban. Las ganancias de pesos podían rondar una mejora de ganancia mensual del entorno de los 3-4 kilos por animal por mes. Por ende estábamos y los niveles de magnesio, perdón, también se corregían. Por ende estamos concluyendo que realmente nuestro producto estaba cumpliendo nuestro objetivo, que era ese, que era poder corregir esa carencia y ver cómo se comportaba en el de campo. Pero es bueno recalcar que, como dije al inicio, no son pruebas de rigor científico, perdón, esa palabra correcta, que los cuales, bueno, son otros tipos de instituciones que se dedican un poco a hacer esto. Otra vez, como siempre, como en otras entrevistas, siempre es bueno consultar al técnico de confianza del establecimiento y estos, a su vez, consultar a los técnicos de Suplementos Torrevieja para allí hacer un equipo para resolver problemáticas, ¿no? Sí, como hemos dicho en otras oportunidades, Jorge, el hecho de tener un técnico, cada productor que pueda acceder a su propio técnico, es una muy buena inversión, es una compañía que es más que válida, y después nosotros de Torrevieja, encantados, estamos acompañándose a los técnicos, de los productores, para poder tratar de lograr. Porque bueno, es bueno ver que lo que decimos se logra, o sea, tratar de acompañarlos, ver que se produzca lo que decimos que se produzca y poder lograr el objetivo final, que es que el productor logre este retorno que estamos comentando. Los tamberos insisten con su posición negativa al proyecto de ley que propone utilizar dineros del Fondo de Garantía Lechero para el fondo del sector.
Las gremiales siguen elaborando un documento para entregar a nivel de Presidencia de la República. En el mismo se ofrece una fórmula alternativa que, según los tamberos, atiende razonablemente a todos los niveles de empresas del rubro. Pausa y al retorno hablamos de exportaciones, del mejoramiento, del acceso a mercados y de las acciones que se vienen desarrollando para flexibilizar el Mercosur. Tras la pausa entonces, contacto desde nuestra sala de Zoom con Teresa Eichenberg, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay.